¿Por dónde pasa la tesis central del debate moral en lo que tiene que ver en la economía? Es que hay una suerte de tesis donde se contrapone el altruismo socialista versus el individualismo liberal. Ese básicamente es el core central de la discusión que plantean en economía. Es decir, para otras discusiones hay gente mucho más capacitada y más brillante que yo para hacerlo, como ser el caso de Agustín Laje, o hacer el caso de Axel Kaiser, o el caso de Nicolás Márquez. Pero de economía, digo, algo puedo aportar. Entonces, lo que se plantea es una idea de trade-off entre eficiencia y desigualdad. Entonces, reconocen que en el sistema de libre mercado se es mucho más productivo, pero dice, el nivel de desigualdad que genera es insoportable, es invivible. Es decir, la gente no puede soportar todo ese nivel de injusticia. Y entonces utilizan la garra del Estado para redistribuir los ingresos. Entonces, dice, que están dispuestos a perder eficiencia. Saben que el sistema funciona peor, pero por lo menos es menos desigual. Es decir, tienen una cuestión con el tema de la desigualdad. Y ahí después también entra a discutirse, digamos, el tamaño de la torta, las porciones de la torta. Entonces ellos no les molesta que la torta sea más chica, pero les importa más que las porciones sean más parecidas. Ese vendría a ser, y ahí es donde está el debate. O sea, si es una cuestión de priorizar la eficiencia o priorizar el problema de la desigualdad y, digamos, en versiones todavía mucho más extremas, esa aberración de la equidad, que todavía es más violento. Desde mi punto de vista, entrar en ese debate es caer en la trampa. Es caer en la trampa, y en ese debate lo van a ganar ellos, porque está formulado de una manera, de modo tal que ustedes no van a poder salir de ahí. Digo, si no están muy entrenados. Por ejemplo, si ustedes adhieren al paradigma neoclásico de producción perfecta, de información perfecta, donde la economía queda definida por los parámetros profundos, como diría Robert Lucas Jr., en términos de preferencias, tecnología y dotaciones, no hay nada que hacer. Porque en realidad es un mero ejercicio de optimización. Entonces ustedes agarran, resuelven el ejercicio de optimización, sacan la máxima producción posible y después la redistribuyen. Lo cual está inspirado en John Stuart Mill, que John Stuart Mill, que era lo que decía, que la producción era independiente de la distribución. Entonces ustedes se tenían que dedicar a producir y entonces después no importaba cómo quedaba la distribución, ustedes después la podían modificar, total eso no iba a tener impacto. En realidad, eso, a pesar de las mejoras que ha hecho la economía neoclásica, rebatiendo a la economía clásica, esos problemas en el paradigma de previsión perfecta persisten. A ver, porque así como lo estoy contando suena muy abstracto, se lo voy a contar de una manera más simple para que se den una idea de la estupidez que implica el paradigma en cuestión. Es como que cuando ustedes miran un auto, crean que eso estaba implícito en las preferencias de la gente, en las dotaciones de factores y la tecnología. Es decir, cualquiera que haya ejercido el rol de empresario sabe que el mercado es bastante más complejo. Ustedes producen algo, lo llevan y después, si el mercado los avala, les va bien. Y si el mercado les da la espalda, van a la quiebra. Entonces, no es que está dado eso. Es una... El mercado, como diría Hayek, y hay un artículo sobre eso, y el libro de Israel Kirchner, que he citado ya dos veces, trabaja sobre esa idea. El mercado es un proceso de descubrimiento.
Es decir, y cuando el mercado es un proceso de descubrimiento, es falso que la producción esté dada. Y por lo tanto, digamos, o sea, no hay tal cosa como una torta. Y si aparece la torta, esa torta es ex post, no ex ante. Y ex post, eso tiene que ver con la retribución de los factores que contribuyeron a hacer esa torta. Y cuando ustedes empiezan a tocar eso, el resultado termina mal. Por eso, mi hipótesis central sobre qué es lo que genera el crecimiento y que es la tesis que confronta con esto, y que se apalanca sobre los errores de diseño de la economía neoclásica. Aviso que di clases de microeconomía, o sea, de economía neoclásica, 25 años. O sea, no es que conozco un poquito de qué se trata. Hasta tuve la dicha de poder escribir con William Baumol, que fue 2 veces candidato a Premio Nobel de Economía y todo. O sea, es como que la micro, y además les aviso, la usaba para ganar plata y ganarme la vida, o sea, con lo cual estudiaba con más gana, al margen de dar clases. Entonces, a la reflexión, digo, como especialista en crecimiento económico, a la que llegué, es que el foco central para explicar el crecimiento económico son las instituciones. Ninguna genialidad, porque lo derivaron otros autores también. Pero lo interesante es que esas instituciones no es que salen de la nada, no es que, hágase las instituciones. No, no es así. Las instituciones emergen de los valores morales. Entonces, cuando una sociedad abraza un conjunto de valores morales correctos, eso se traduce en un conjunto de instituciones que genera prosperidad. Y cuando ustedes abrazan un conjunto de valores morales inmundos como el socialismo, la traducción en instituciones es paupérrimo y el desempeño es aberrante. Una vez planteado esto, lo que yo voy a hacer es ver dónde está el problema con el socialismo. Entonces voy a revisar algunos highlights de la obra de Rothbertus y de Marx, y después vamos a empezar con la refutación. Básicamente, Rothbertus fue el que diseñó la teoría de la explotación, y eso estaba construido sobre algunos pilares. Una es que solo son bienes los derivados del trabajo. Es decir, en el fondo lo que hacía Rothbertus, acorde a cómo se pensaba en esa época, trabajaba con la teoría del valor trabajo. Es decir, que las cosas valen por la cantidad de trabajo que tienen incorporado. Si las cosas entonces valen por el trabajo que tienen incorporado, entonces el ingreso del terrateniente, ¿qué es? Trabajo no remunerado. Es decir, es explotación. Entonces, lo que básicamente la coacción a los trabajadores se implementaba desde instituciones como el capitalismo, el contrato laboral, ¿para qué? Para explotar a los trabajadores. Y obviamente, como señalé recién, el precio de los bienes, como era de la teoría del valor trabajo, tenía que ver con el costo de trabajo incorporado. O sea, así es como lo deja Rothbertus, y de ahí arranca Marx. Marx además tenía algunas ideas adicionales también, bastante fuertes, por decirlo de alguna manera. Entonces, por ejemplo, toma de Aristóteles la idea que los intercambios tienen que ser igualitarios. Y eso, fíjense que les plantea un problema enorme, porque entonces para que los intercambios fueran igualitarios, si sigue adhiriendo la teoría del valor trabajo, las cosas que ustedes tienen que intercambiar tienen la misma cantidad de trabajo. Y una de las cosas que ustedes se van a tener que empezar a dar cuenta, que entonces, ¿qué pasaría con los intercambios? Y se caerían un montón, no tendrían intercambios, tendrían muy pocos intercambios. Es decir, cada una de las cosas que tenemos no tiene el mismo trabajo. Entonces, ustedes entonces no harían ahora intercambios. Y se quedarían en una situación paupérrima. Imagínense si ustedes tuvieran que producir sus propios zapatos, su propia vestimenta, su propia ropa interior, sus propios anteojos, no sé, Dios, sus propias computadoras. ¿Cómo creen que vivirían? Ni en una vida miserable.
Porque no habría lugar a muchos intercambios. Y tendrían además, estar intercambiando cosas que valen lo mismo sería bastante ridículo. Estoy adelantando una de las críticas. A veces me pasa esto. Después, aparece el concepto de la plusvalía, que son las horas de trabajo no remuneradas. Es la contraparte, digo, de la teoría de la explotación de Roth Bertus. Trabaja con la idea del polilogismo, que básicamente el polilogismo, digo, esto es Hegel, básicamente lo aplican todos los populistas. Es esta idea de yo soy la patria, ustedes son los antipatrias. Yo soy el amigo del pueblo, ustedes son los enemigos del pueblo. Es decir, tomo alguna cosa buena, me la adjudico a mí y a ustedes le cargo todo lo malo. Es decir, eso es muy interesante porque eso lo que hace es destruir la cooperación social, termina enfrentando a la sociedad permanentemente. O sea, genera un clima en el cual no se vive bien, por decirlo de alguna manera. Y después, esta es de las partes más sacada de la galera de la obra de Marx, es esto, dio que la dinámica iba a llevar al socialismo, porque en realidad ustedes lo que tienen era que el mercantilismo era la tesis, la antítesis era el capitalismo y la síntesis de eso era el socialismo. Y de ahí él deriva que el mundo va a tender al socialismo. Una cosa bastante arriesgada, por decirlo de alguna manera.